Hola niños y niñas, sean todos bienvenidos a la clase de tercer grado del área curricular de matemáticas. Soy la profesora María Delmi Ferrufino Aguilar, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Hoy iniciamos la unidad 14, titulada Figuras Simétricas. Lección 1, Figuras Simétricas. El día de hoy estudiaremos el contenido Figuras Simétricas Clase 1. Nuestro objetivo, conocer el concepto de figura simétrica. Los materiales para el docente y el educando, papeles y tijera. El contenido lo encontramos en la página 130 del libro del estudiante y página 168 de la guía del docente. Niños y niñas, recordemos y observe la siguiente figura. ¿Qué imagen observan? Una manzana. ¿Y ahora qué observan? Muy bien, la mitad del dibujo de una manzana. Busquemos la otra mitad. Aquí la tenemos. Observen las dos partes. ¿Cómo son? Así es. Las dos partes son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque una línea recta la separó en dos partes iguales. ¿Saben cómo se llama una figura que se separa con una línea recta en dos partes iguales? Piensen. Estén atentos y vayan descubriendo el nombre. Observen las siguientes figuras. Piensen que trazan una línea imaginaria por el centro de cada una de las figuras. ¿Qué observan? ¡Excelente! La mariposa tiene la parte izquierda y derecha iguales. La guitarra también. Igual el corazón. La flor, la camiseta y el pasillo tienen la parte izquierda y derecha iguales. ¿Saben cómo se llaman estas figuras? Le llamamos figuras simétricas. Déjenme decirles que en nuestro entorno hay cosas que la parte izquierda es la misma forma que la derecha. E incluso el cuerpo humano, nuestro cuerpo. El cuerpo de los animales también tienen esa característica común. El lado izquierdo es igual al lado derecho. Construya la figura del corazón con papel. Observe los pasos para construir la figura. Tome una hoja de papel de cualquier color. El paso 1 es doblar en dos partes el papel. El paso 2 es dibujar la mitad de la figura del corazón, iniciando a dibujar partiendo de la línea doblada. El paso 3, recortar la hoja doblada de la mitad del dibujo. Y el paso 4, abrir la figura. Al abrir, observen, tenemos un corazón. Tenemos la figura simétrica de un corazón. Observen que la parte izquierda y derecha de la figura del corazón son iguales. ¿Por qué? Porque al doblar por la línea se sobreponen exactamente. Observando la figura del corazón, diga, ¿cuál es el concepto de figura simétrica? ¡Excelente! La figura que se sobrepone exactamente al doblar por una línea se llama figura simétrica. Esta línea que divide la figura en dos partes iguales se llama eje de simetría. Les diré que cuando el eje de simetría es vertical,
La figura se divide entre la parte izquierda y derecha, pero cuando el eje de simetría es horizontal o inclinado, no se puede decir que se divide así. Haga las figuras simétricas con papel. Puede hacer la figura de una flor, de un cuerpo humano, de un triángulo. Puede hacer las figuras simétricas que usted quiera. Lo importante es que tenga su eje de simetría y sus partes derecha e izquierda iguales. Quique está feliz con toda esa belleza de figuras simétricas y dice que él dibuja la mitad de la figura. ¡Y qué emocionante abrir el papel! Niños y niñas, observen y encuentren en el entorno las cosas que tienen la forma simétrica. Observen la figura y conteste las preguntas. 1. Esta figura se divide en dos partes iguales por la línea L. ¿Cómo se llama este tipo de figura? Así es, se llama figura simétrica. 2. ¿Cómo se llama la línea L? Se llama eje de simetría. Recordemos qué aprendió en esta clase. Con lo aprendido, ¿ya se contestó la pregunta que se les hizo al inicio de la clase? ¿Cómo se llama una figura que se separa por una línea recta en dos partes iguales? ¡Qué bien! Se llama figura simétrica. Entonces, el concepto de figura simétrica es la figura que se sobrepone exactamente al doblar por una línea. Y eje de simetría es la línea que divide la figura en dos partes iguales, así como lo observan. Los pasos para elaborar una figura simétrica son: paso 1, doblar en dos una hoja de papel. Paso 2, dibujar la mitad de la figura. Y el paso 3, recortar en la hoja doblada. Y el paso 4, abrir la figura. Practique estos pasos jugando con sus hermanos, o sea, con su familia, en su casa. Haga la siguiente tarea. Calque la figura en papel y dóblela por la línea L para averiguar si la parte derecha e izquierda son iguales. Gracias por su atención. Les espero en la próxima clase. Siga cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Les recuerdo que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiando en casa.